Hola, saludos a todos y gracias por acompañarnos en Informe Semanal. Con el PP en pleno proceso de renovación y sucesión de Mariano Rajoy, la presente legislatura trata de abrirse camino en busca de estabilidad. Gobierna, como saben, el PSOE en precariedad parlamentaria tras la primera moción de censura que triunfa en nuestra democracia. Hoy queremos profundizar en la viabilidad de una legislatura inédita después de que el presidente Sánchez confirmara en Televisión Española que su intención es no convocar elecciones hasta el año 2020. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Semana de exposición mediática de Pedro Sánchez, quien tras ser elegido presidente no había concedido entrevistas ni dado opción a ser preguntado en los actos oficiales inherentes al cargo. Sánchez rompió su silencio de 3 semanas con una entrevista concedida a Televisión Española tras ganar la moción de censura que presentó contra Mariano Rajoy con el apoyo de Podemos, Esquerra, PNV, Compromís, PDeCAT, Bildu y Nueva Canarias. Yo aspiro a convocar las elecciones en el año 2020, es decir, a acotar la legislatura. Creo que España tiene primero... Hizo la moción de censura, luego tenemos que ir a un proceso de normalización y luego convocatoria de elecciones. Lo más importante para él es mantener el bloque político que le llevó al poder, es decir, los que le han votado en la moción de censura, que son partidos tan dispares que a mi juicio hace del mantenimiento de ese conjunto un dificilísimo equilibrio. Es que ustedes sean tan leales. Sánchez también se sometió durante la semana a su primera sesión de control de las cámaras, Senado y Congreso, donde fue avanzando objetivos de una legislatura necesitada de apoyos. Si el gobierno va a estar 2 años, 2 años es mucho tiempo. 2 años es un tiempo en el que un gobierno, un presidente del gobierno, tiene que acometer proyectos fuertes, profundos. ¿Cuáles son? Y esto es lo que todavía queda por saber. Somos todos compañeros. Y al frente de la oposición, un Partido Popular en pleno proceso de renovación, en busca de un presidente / presidenta que guíe al partido en la etapa post-Rajoy. Por el momento hay 6 candidatos entre los que elegir líder. Cuantos más candidatos, mejor. El hecho de que el principal partido de la oposición sea un partido debilitado en su actuación política, que tenga que proceder a un relevo que va a ser muy traumático, desde luego da aire, por supuesto, y da margen al gobierno de Pedro Sánchez para compensar esa debilidad parlamentaria que objetivamente tiene. De ser acordados por parte de los agentes sociales. Pedro Sánchez también desveló en su entrevista a Televisión Española sus intenciones de garantizar el sostenimiento de las pensiones, el cambio en política migratoria, pero será en las cámaras donde tendrá que bregar para aprobar las leyes. En el Senado adelantó que no habrá un nuevo modelo de financiación autonómica, demandado tanto por comunidades gobernadas por el PP como por el PSOE. El objetivo y la voluntad del nuevo gobierno es no poder, renovar el sistema de financiación autonómica en su conjunto, porque no va a dar tiempo material. Sánchez abordará la financiación de manera bilateral, reuniéndose con los presidentes autonómicos el lunes 25 de junio con Urkullu y el 9 de julio con Quim Torra. Creo que, claro, que era un poco ingenuo, ¿no?, pensar que sería posible con un cambio de gobierno conseguir un acuerdo de financiación cuando la realidad es que no se ha podido conseguir en los últimos 5 años. También habló de Cataluña. El presidente Sánchez avanzó su idea de trasladar a los políticos presos a Cataluña una vez termine el periodo de instrucción judicial. El asunto de los políticos presos catalanes en cárceles de Madrid se ha convertido en un objeto de batalla, pero básicamente entre el Partido Popular y el Gobierno. Por parte del Partido Popular, porque observa que podría ser un primer indicio de pago del voto en la moción de censura. Por parte del Gobierno, yo creo que actúa bastante dentro de la legalidad prevista. Creo que todo el mundo puede estar de acuerdo con eso, pero es más compleja de lo que parece, porque la gestión de las cárceles es una gestión en manos de la Generalitat. ¿Esto qué implicaciones tiene? Si la gestión de las cárceles de Cataluña está en manos de Torra,
¿Puede introducir Torra medidas respecto a esa gestión que afecten a estos políticos? Y ahí es donde se plantean bastantes dudas. En el Congreso, Meritxell Batet, ministra de Política Territorial y Administración Pública, ofreció recuperar parte del Estatut catalán anulado por el Tribunal Constitucional en 2010 con reformas legales mediante leyes orgánicas. Yo creo que todas estas propuestas tienen más que ver con la intención de Pedro Sánchez de rebajar la tensión política, dialéctica y retórica entre el gobierno independentista de la Generalitat y el gobierno central, que con encontrar soluciones verdaderamente viables y verosímiles y posibles. El gran desafío que tiene es, en lo que viene anunciando, el normalizar las relaciones con Cataluña. La palabra preferida de él y de su gobierno es normalizar. Quiere normalizar todas las situaciones conflictivas que hay y ponerlas en cauce de diálogo. ¿Lo conseguirá? Pues ese es el desafío. En el Consejo de Ministros de este viernes, el gobierno aprobó mediante un decreto ley la renovación de la cúpula de RTVE. El decreto da 15 días para que las cámaras elijan presidente y 10 consejeros. Durante la semana, PP y Ciudadanos ya habían desbloqueado la renovación de la corporación. Cesará en el momento en el que el desarrollo de la ley haya cumplido y haya dado resultados. Si hubiera bloqueo en las cámaras, el gobierno propondrá al Congreso un administrador provisional. El PP anunció la presentación de recursos contra este decreto ley. Un partido que se enfrenta al cambio de liderazgo en esta segunda parte de la legislatura. Tras la proclamación oficial de candidaturas, empezaba la batalla por la sucesión de Mariano Rajoy. El expresidente del gobierno, que ya ocupa su plaza de registrador de la propiedad en Santa Pola, no expresó sus preferencias. Y ahora son los militantes del Partido Popular los que tienen que elegir democráticamente quién quiere que sea su líder. Lo que yo diga, pues es muy poco relevante, francamente. La batalla por la sucesión de Mariano Rajoy se presenta, para sorpresa de muchos, primero con gran cantidad de candidatos. Luego está el morbo de ver que se van a enfrentar Soraya Sáenz de Santamaría y Dolores de Cospedal. Yo sí creo que en términos generales no va a haber ni un acuerdo entre ningún candidato. Es decir, todos los que se presentan van a ir hasta el final y van a ir a por todas. Renunció a luchar por el puesto de Rajoy, aunque ha dejado abierta la puerta para 2020, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. A priori, el candidato para aglutinar las distintas corrientes dentro del partido. Y yo, sin haber completado mi compromiso, no puedo fallar a los gallegos, porque sería también, además, fallarme a mí mismo. Todo esto ha saltado por los aires con la negativa de Alberto Núñez Feijóo a optar al liderazgo del Partido Popular. Esa negativa ha causado una conmoción, un shock inesperado en el Partido Popular. Haciendo un comentario político a la decisión, yo creo que ha sido una mala noticia para el Partido Popular, porque el señor Feijóo arrastra detrás de sí una biografía muy brillante, con tres mayorías absolutas. Un aumento de la incertidumbre, porque había una parte del PP importante que estaba convencida que se iba a presentar Feijóo. Y además pensaba esa parte importante del Partido Popular que ese candidato podía conseguir quizá más unidad. Pedro Sánchez cerró la semana asistiendo en Tarragona a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo junto al rey y al presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien horas antes había participado en las protestas contra Felipe VI en Tarragona. Sánchez se trasladó este sábado a París en su primer viaje al exterior, donde se entrevistó con el presidente de la República, Emmanuel Macron.